Vamos a hacer la habichuela con dulce. Eso, wow, eso no es habichuela con dulce. Wow. Eso es Gloria Estefan. Y ese es Marc Anthony, tampoco es habichuela con dulce. Ahí. ¡Hola, mi gente! Estamos en casa ajena. No, esto no es casa ajena. Esto no es casa ajena, esta es tu casa. Es mi casa, sí. Yeah. Yo pago biles aquí todo. Ah, no, tampoco. Pero, okay. Pero espérate, que Luis Guerra está encendido. Pero vamos hoy a hacer algo sumamente especial. Yo, mi amiga y yo llevamos juntas 7 años. Más o menos. Más o menos por ahí, 7 añitos. Y en nuestros 7 años... I'm sorry. Yo soy 5'9 y ella es 4'8. I'm not, I'm 5'2. Okay. And a quarter. Dios. Una de las cosas que nosotras hemos hecho de tradición es habichuela con dulce para Semana Santa. Yes. So, hoy vamos a empezar esta tradición con ustedes. Los vamos a traer a la cocina para hacer este habichuela con dulce sumamente especial de la abuelita de Ellie. Yes. I didn't even introduce her. No, you didn't. This is Ellie. This is my best friend, Hi, Ellie. Mi thanks. Mejor amiga, thank you. Ellie. Thank you, hola. También conocida como Mango. No. Que es Mango. ¡Mango! Mango. Pero... No, ahora no es el momento indicado para tú empezar con tu coro. Es súper dominicanísima. Y nada, vamos a empezar. Que te lo sepa. Vamos a empezar. ¡Hasta la tambora! Vamos a empezar este habichuela con dulce con ustedes, mi gente. ¡Ven para acá que te voy a enseñar! ¡Yeah! Bueno, vamos, las dos. Mamá, sí. Ella más, sí, yo no. No, ella más, ella todo. Gente, vamos a empezar con cuatro libras. This is perfect for your face, but do you see? How do you... Espérate. Oh, here I am. Hey. Tengo que traer esto para acá arriba. Vamos a empezar con 4 libras. 4 libras. 4 libras de habichuelas rosadas. Yes. Mi no, gente, rojas. Habichuelas rojas. Sí, mi amor. Ve, ya metí las patas. No, es ok. Es ok. Habichuelas rojas. 4 libras de habichuelas rojas. Estaban mojadas de un día para otro. Es una cosa de agua. Entonces la habichuela la consume el agua. Y las pone grandes, ¿verdad? Uh-huh. Y las pone un poquito más blanditas porque ahora las vamos a hervir. Yes. Pero para hervirlas, ¿cuál es tu proceso de hervirlas? ¿Tú les echas sal, les echas nada, canela? Agua nada más. Agua nada más. En pura agua. En pura Magna. Agua. Magna. Este es mi caldero. Este es mi cocina. Este es mi microwave. Este es mi estufa. Este es mi amiga. Este es mi kitchen counter. Y estas son mis habichuelas. Dime, ¿en qué estamos? Vamos a echarlas a hervir. Vamos a echarlas a hervir. Gracias. Ahí. ¿Y por cuánto tiempo tienen que hervir? Hasta que se ablanden. Puede pasarse como algunas 2 horas más o menos. Ok. Otra olla que se puede usar también es the pressure cooker. Si tú tienes una olla de presión. Si tú tienes una olla de presión, se puede hacer más fácil, pero lamentablemente no tenemos una ahora mismo. So ese caldero es que tenemos, pero no tenemos para 4 libras de habichuela. No, exactamente. So we're gonna leave it here. Ahora tú la tapa. Ok. La tapa media tapada. Media tapadita. Ahí. Con la tapita de medio lado. Ajá. Y ya, y se acabó. Esto tiene... Esta tapita lleva tiempo, ¿ok? Ella está aguantándose. She's holding on to dear life, ¿ok? Y aquí ahora tenemos 4 batatas. Vamos a echar 4 batatas de este tamaño, como pueden ver aquí. Y las vamos a picar en pedazos grandes. Porque las vamos a echar a hervir con todo y cáscara para hacernos la vida más fácil. Con la cáscara, después de que esté hervida de 20 a 25 minutos, la cáscara sale suavecita. So, aquí solamente la vamos a picar, pero mire qué linda esa batata. Eli, ¿cuántos años tú tenías cuando la primera vez que tú comiste habichuela con dulce con tu abuelita? Oh my God, oh my God. 7 añitos, 7 años. ¿A los 7 años? A los 7 años.
Y ella te enseñó a hacerla desde esa edad. No que me enseñó, yo no tenía de otra. Yo estaba en la cocina con ella. Y uno, claro, como niño, uno está acechando lo que están haciendo. Y yo en el momento era la única nieta que mi abuela tenía en la casa. So, yo estaba, era con ella, acompañada con ella. Siempre. Yo era el rabito de mi abuela. I love it. El rabito de mi abuela. So, yo mirando lo que estaba haciendo, so, yo estaba aprendiendo lo que estaba haciendo. So, así fue, así fui yo aprendiendo con ella. I love it. Aquí ahora vamos a echar la batata a hervir solamente. Miren la cara a ella. Vamos a echar la batata a hervir solamente en agua. Nada de sal, nada de azúcar, canela, nada de nada. Solamente a hervir y se acabó. Y como les dije, solamente de 20 a 25 minutos. No quiere que la batata esté demasiado blandita. La batata tiene que estar bastante durita antes de sacarla del agua hirviendo. Aquí tenemos todas las leches. Ella me mandó para la tienda a comprar todas las leches. La de Carnation, la de condensada, leche de coco, crema de coco. Aquí tengo todas las leches. Ella me mandó a comprar 5 de cada una. A que no las vamos a usar. Ya tú vas a ver que no las vamos a usar. Ya han pasado como una hora y miren qué linda van estas habichuelas, mi gente. Bueno, mi gente, ya estas habichuelas ya están. Mira lo blanditas que están estas habichuelas. Súper blanditas. Y la batata, ya pueden ver que la cáscara se le sale solita a la batata. So, estas batatas también ya están. Ahora las vamos a empezar a colar. Estamos sacando las habichuelas y van para la licuadora. Para los Terizer, van para los Terizer. No, pero esto es un ninja. Es un ninja, ¿verdad? Tienes razón. ¡Dale para abajo! Y esta es la parte que más trabajo da, oh my God. ¿Verdad que sí? Ya sé. Este es lo que más trabajo da, que ahora hay que colarla. Mira todas las habichuelas que todavía quedan ahí. Y hay que hacer este proceso para cada vez que se le ponga en la licuadora. Y sí, mi gente, esto hace una gran diferencia en de la manera que sale la consistencia de la habichuela con dulce. Esto no es solamente ojo, pero mano. Mano. Esto es trabajo, trabajo a mano. Mira qué rico. Nice and smooth. Yes. Esto es que se coge su tiempo. Esto es al pasito. Pero con mucho amor. Muy bien, mi gente. Cuando ustedes vean que ya el colador coló las habichuelas que tenían que colar, no se olviden que debajo del colador, eso es oro, no botes eso, eso también va para allá. ¿Ok? Mira, mira qué rico va eso. Pero con estas habichuelas que están aquí, con eso tú puedes hacer unos refried beans, unos frijoles, ¿cómo se llaman? Refried beans. Refried beans. Ajá, frijoles. Cuando tú lo haces solita, ¿tú siempre dejas las patatas para último? Sí. Ok. No de último, último, pero como ya cuando le hace falta como algunos 40 minutos más, la última hora. Ajá. Cuando faltan más o menos una hora. A las habichuelas. A las habichuelas. Ya cuando las estés cocinando con su sí, con las leches. Quiero que coja su. I want them to have intercourse, the spices. I know you can't say that. I'm so not editing that out. Yes, you are. You want them to have intercourse. Ay, Dios. No, ya, mira todo el trabajo que yo estoy haciendo aquí. Yo estoy pasando un trabajo.
Yo estoy aquí, me tienen esclava. Estoy esclava. Omi, tú me quieres a mí incluida en este segmento de Cooking con Omi. ¿En qué forma? Dime. ¿En qué no forma? Te ven, no te ven, no te ven. Pero... Ay, Eli, yo quiero hacer esto contigo. Ven, ayúdame, hazme esto. Ven, vamos a hacer esto. Pero mira, ella tiene la cámara, es así. Porque sí, la gente tiene que ver lo que estoy haciendo. Like a freaking giant. Like, mírame, like, look at you. ¿Tú no tienes zapatos no, puestos? No, yo no tengo tacos, yo ando descalza. Miren qué bella esta consistencia de estas habichuelas ya coladas. Esto ahora le vamos a dar mambo. Ok, vamos a echar las habichuelas ya coladitas, van para el caldero. Every little bit of it goes in there. Do you say this doubles up in size? Yes, ma'am. Porque le vamos a añadir las leches, la batata, todo. La leche y todo eso. Las pasas. Todo eso lo va a subir mucho más. So, this is the fun part. This is my favorite part to do with my habichuelas. I'm sorry, our habichuelas. Our habichuelas. Han habido muchas veces en los 7 años que hemos hecho estas habichuelas que yo a veces no traigo un bowl. Yo tenemos ella un nivel, se lleva una olla completa de habichuelas. Tengo que hacer dos terminar, ollas. Déjame terminar. Ella quiere que yo haga dos ollas de habichuelas, una para mí y otra para ella. No entiendo cuál There's es el problema. Can I have a little bit? Can I have a top? No entiendo cuál no, es el problema. Me espero lo que es mío. ¿Cuál es el problema? You are lactose intolerant. This habichuela con dulce is not for you. Porque te va a ir por allá atrás muy lejos. Y no es bueno para ti, no. Esto tiene mucha leche. This is dairy. All day. Yeah. I don't think, I'm sure. And don't tell me, can you make vegan habichuela con dulce? Because I'm, no. Nos vamos con tres leches. De leche, tres latas de leche evaporada. Por ahora, tres leches. Por ahora. It can change. A ojo. Ojo. You may need more. A ojo. Pero estamos empezando con tres leches porque también y tenemos fuego leche. Medio lento. A fuego medio lento, ok. Sí, porque si no se queman las habichuelas. A fuego medio lento, bate que bate. Coge, mami. Multitasking. You know us women, yeah, there may be two women right now, but normally when just one person, the amount of things, at least person is a Latina, I need to do dishes, clean, and cook at the same time. We can do that. I cannot cook with a dirty kitchen. No puedo. No. That's why we've been able to remain friends for as long as we have. Is that why? Yeah, I think so. Aquí ahora nos vamos con nuez moscada, clavito en polvo, 2 barras de mantequilla sin sal, tiene que ser sin sal, vainilla dominicana, porque es la que va con el habichuela con dulce. Y aquí tenemos nuestra canela en polvo y canela entera en palito. Y ahora todo esto... ¡Viene para acá! ¡Miren qué lindo va eso! Aquí ahora le vamos a echar como 4 tapitas de vainilla. Para allá, nuestra canela en polvo, los palitos de canela, nuez moscada, clavitos en polvo y 2 barras de mantequilla. Acuérdense que es sin sal, mi gente. Poquito a poquito. Yeah. Planifiquen en hacer el habichuela con dulce en un día entero. Esto se va a tardar... Ni siquiera 5 horas. 4 a 5 horas. Yeah. Bien hechas. Y dependiendo también la cantidad. Si tú vas a una cantidad pequeña, no se toma tanto tiempo, pero esto es para un campo. Ya ustedes ven. Esto va a ser para el vecindario completo. Ya.
Aquí tengo las pasas, que ahora también van para allá. Ella me dijo la mitad de la funda. So, yo lo que dependiendo voy a hacer de la cantidad de pasas que ustedes les gusten. Si a ustedes no les gustan mucho las pasas, no tienen que poner mucho, no tienen que poner pasas tampoco. Pero a mí me encantan las pasas adentro de la habichuela. Ese es mi preferido. Eso es lo que a mí me gusta. You don't have to. It's not a deal breaker with the habichuela con dulce. Y ahora le tenemos que echar una pizquita de sal para allá. Estamos sacándole la cáscara a las batatas y las vamos a picar un poquito más chiquitas ya mismo. Pero primero las vamos a limpiar, ¿ves? Que ella sale solita, solita. Mira eso, qué fácil, mira qué fácil. Perfecto. Mi gente, ya esta batata ya está picadita, bien bonita. Y esto ahora viene para acá. Mano limpia. Como con mano la... limpia. Mano limpia. Aquí hay mano limpia. Para que nos digan. Ya está cogiendo. Yeah. Está cogiendo forma. Yeah. Sure. Y gente, esto está a fuego lentísimo. Eso se toma más tiempo. Una más hora. Lento que la caravana de Ambrosio. Esto está más lento que la caravana de Ambrosio. A uno o a dos. Pero mire. Está casi llena. Esta olla está llenita con esta habichuela con dulce. Ok, tranquilita. Se ve bien bonita. Mi gente, miren qué cosa más linda este dulce. Miren esta batata. ¡Miren qué cosa más rica! Miren este dulce de habichuela con dulce. Como tú le digas, ella en su cocina manda, o ella le puso las galletitas ahí adentro. Let me just bring myself to this super level of easier. Let me just do this, because this is me standing. Can I have a moment, please? Me have a moment. Esto se come más que una sola vez al año. Esto acaba de estar y está caliente. Y voy a tratar de no quemarme. It smells so good. Qué rico huele. Me estoy babeando. Me estoy babeando. ¿Cómo es? Mi hija, mamá. Qué rico, me cago en nada. ¡Qué rico! ¡Oh, my God! So good. And that, my friends, is habichuela con dulce, my grandmother's way. Mm-hmm. ¡Doña Cuca! You can alter and tweak things any way you want to, but nevertheless, that is the way Doña it was Cuca. Done Doña Cuca. By my grandmother, so. Doña Cuca. I'm still trying. Te subo, para que no, te no, no, está bien. Ella se queja. Date cuenta que ni me ha brindado. Mira, yo todavía estoy con la mano vacía y ella sola, tú comes sola. You can have some right there. Wow. Have some right there.